El gran incendio que afectó a Doñana en el verano de 2017 cubrió de negro y de grises parajes inmensos alrededor del corazón del parque natural. Y de un silencio conmovedor, difícil de explicar. Casi un año y medio después, la vida vuelve a brotar en espacios que parecían condenados a la ceniza y ahora recuperan el verde. Retornan los colores tras su alianza con una primavera lluviosa y la fortaleza profunda de especies autóctonas que se resisten a desaparecer. También, como consecuencia del trabajo técnico y científico de profesionales que pensaron en la recuperación antes incluso de que el fuego quedara extinguido. La naturaleza demuestra una vez más su fuerza y sabiduría. Aunque si además cuenta con la complicidad y ayuda de las personas que tienen el conocimiento, el espacio podrá ser restaurado de manera que, de la tierra quemada, nazca la oportunidad de proyectar al futuro un espacio mejor. En general está habiendo una respuesta muy positiva de la vegetación y eso es clave. Que lo primero que se imponía era un principio de prudencia, es decir, con la restauración lo primero que tienes que plantearte es no estorbar, ¿vale? Y después aportar, pero primero tienes que hacer una reflexión sosegada, sin precipitarte, de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Empezar a coger semillas desde un primer momento era clave porque después no iba a ser algo que improvisáramos, eso no se puede dibujar, digamos, ¿no? Tarda su tiempo en producirse. Están las especies amenazadas, tenemos una parte de recuperar unos aprovechamientos forestales que eran muy importantes y que teníamos que tener en cuenta. Había incidencias sobre las aguas subterráneas y sobre las aguas superficiales que teníamos que prevenir, ¿no? Los temas de erosión, prevenir que en determinadas zonas de dunas la movilización de esas arenas pudiesen provocar avances de esos trenes dunares que afectaran a infraestructuras que son ahora mismo muy importantes en el territorio. Ha habido muchos profesionales trabajando en ámbitos muy distintos, desde ámbitos de teledetección, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, a temas de botánica, lince ibérico, agua subterránea, en fin, ha habido muchos equipos muy diversos que han estado analizando los efectos del incendio y que han realizado sus propuestas para que el plan de restauración fuese lo más sólido en lo que se refiere a conocimiento técnico y científico posible, ¿no? Un plan de restauración no es jardinería. Un plan de restauración obedece a reconstruir, a recrear el sistema que había antes. Entonces, tú tienes que tener, en primer lugar, un buen conocimiento del medio actual, pero tienes que tener un conocimiento del medio anterior. Porque si tú no tienes un conocimiento del medio anterior, tú no sabes qué comunidad había aquí. Entonces, tú puedes hacer un ejercicio de imaginación, pero eso no es restauración. El incendio permite, a la hora de plantearse la restauración, permite reflexionarse sobre cómo era el medio aquí antes de que el hombre interviniera en los años 40. Entonces, cuando uno hace una restauración, tiene que poner un horizonte temporal. Yo puedo restaurar cómo era esto hace 500 años, cómo era hace 200 años, cómo era hace 100 años. Lógicamente, uno utiliza siempre el horizonte temporal que está más próximo al momento del sistema en que se ha producido el desastre. Lo que va a ocurrir aquí será que vamos a tener en 20 años posiblemente un paisaje muy parecido al que había en los años 40. Y lo que va a cambiar es que posiblemente haya menos pinos, porque los pinos fueron introducidos aquí. El pino es autóctono de esta zona, pero no las densidades que estaba aquí. Entonces la densidad de pinos va a ser mucho menor, lo cual va a favorecer la biodiversidad. Va a haber un mosaico de sitios con más pinos, sitios con menos pinos, sitios con sabina, sitios sin sabina. El cambio climático es tenido en cuenta a la hora de diseñar el plan de restauración. Este fenómeno afecta de distinta manera al territorio, aunque uno de los aspectos que más se está considerando es el de los incendios forestales, cada vez más agresivos, rápidos y devastadores. Desde la primera reunión tuvimos claro que el paisaje que ahora se perfilara con esta restauración iba a estar sometido previsiblemente a procesos de cambio climático que había que integrar. Nuestra colaboración con el proyecto ha sido el replicar el incendio del pasado verano al nuevo modelo o nuevo paisaje que esperamos tener en los próximos 20-30 años.
Y sobre ese nuevo escenario, pues hemos identificado los nuevos riesgos de incendio forestal a los que nos podemos enfrentar en ese periodo de tiempo. Y sobre ese modelo de riesgo, pues hemos propuesto recomendaciones para gestionar, para de alguna forma atenuar ese riesgo, de forma que el paisaje resultante sea más resiliente a futuros incendios. O sea, el incendio al fin y al cabo no es la enfermedad de nuestros montes. Un incendio forestal de estas características es el síntoma, ¿no? Es uno de los efectos secundarios, pero la enfermedad es más profunda. La enfermedad viene de un déficit de gestión, viene de un abandono del medio rural porque la sociedad se ha urbanizado muchísimo en las últimas décadas, viene de una situación de cambio climático. O sea, la contextualización es mucho más profunda. En el fondo, la vegetación necesita del ciclo del fuego para revitalizarse. Y pensar que el fuego es igual que un gran incendio devastador es como pensar que la lluvia es igual que una inundación. Sí, la lluvia todos la vemos positiva, pero si nos caen 200 litros en una hora es un auténtico desastre. Con los incendios pasa igual. El fuego puede ser beneficioso, lo que sin duda es dramático son incendios como el de Doñana, o especialmente los que estamos teniendo en estos días en California, ¿no? Una manera de evitar que estos incendios se propaguen con mucha más virulencia y ocupen mucho más territorio es, pues lógicamente, usando diferentes herramientas, entre ellas, puede ser eso, crear un paisaje más heterogéneo, crear bosques más resistentes al fuego, paisajes también más resistentes y de esa manera, luchar contra las posibles consecuencias del cambio climático, que sabemos además que desgraciadamente en Andalucía pues pueden ser importantes. El plan de restauración del territorio que sufrió el incendio goza de un inusual consenso entre las diferentes partes que tienen que ver de una u otra forma con este espacio. Consideramos que se ha hecho una consulta sin precedente en la elaboración de este tipo de planes en esta zona. Se nos ha consultado, por ejemplo, a las organizaciones ecologistas, se ha consultado y han participado universidades, estación biológica, todo el que tenía que decir algo ha tenido oportunidad. Y además creo que es una cosa que se ha acogido muy bien en el plan, que hay que adoptar además criterios diferentes a los que teníamos antes. Antes teníamos exclusivamente una masa de pinar uniforme, pues ahora tenemos la oportunidad de seguir teniendo pinar, porque el pinar es importante y necesario además en esta zona, no solamente a nivel medioambiental, sino también económico, pero al mismo tiempo volver a recuperar especies y masas arbóreas que teníamos antaño y se perdieron sobre todo en los años 60, que se modificó el paisaje y se cambió por pinar. Y en ese sentido, creemos que esa heterogeneidad que pueda haber al final del plan puede ser muy interesante. Con lo cual, también nos va a servir como un laboratorio para ir probando lo que tenemos que exportar al resto de Doñana. Aquí hay cosas que se hicieron mal y que, uno no se va a poner a cortar árboles en un espacio natural protegido, eso es algo, pero había árboles que estaban donde no debían de estar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos de los miembros que intervinimos en la comisión. Entonces, esto es una oportunidad para reconducir lo que estaba mal hecho. Ha sido una tragedia, pero estamos viendo que las cosas se han hecho muy rápido, la vegetación está respondiendo muy bien y algunas de las decisiones que en un pasado estaban mal desarrolladas se han reconducido, con lo cual yo creo que este espacio va a mejorar después de la restauración, va a mejorar bastante. De nuevo, el equilibrio yo creo que sería la palabra estrella, no sé si lo hemos alcanzado, pero sí que lo hemos buscado desde luego en lo que se refiere a la restauración, tanto para diseñarla y ahora nos tocará buscarlo para ejecutarlo, ¿no? Para que en las actuaciones que hagamos encontremos ese equilibrio. Sabinas, barrones, camarinas, mejoranas, enebros, unas de manera natural y otras con ayuda, son plantas que volverán a cubrir estos parajes y lo harán más parecido al que existía antes de la repoblación masiva de los años 40 con eucaliptos, pinos y otras especies exóticas. El principio es entender y respetar una de las leyes básicas de la ecología, que la naturaleza sabe lo que hace. Por eso hay que escucharla. Y a partir de aquí, que no es poco, la intervención coordinada y consensuada de las personas que tienen el conocimiento y los medios para ayudar a este espacio a volver a ser lo que era.